Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un lunes más con todos ustedes en el programa I+D+I Empresas, un programa que está promovido por la CFEOR y que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de A Coruña y también de la Fundación Caixa Galicia. Hoy vamos a hablarles de la importancia que tiene para la nueva estructura, para la nueva organización que es COFER, esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, poner en marcha una serie de convenios entre empresas para que puedan favorecer sus propios socios, pero sobre todo para ofrecer nuevos y mejores servicios. Tenemos con nosotros hoy en I+D a Joaquín Santa Clara, que es vicepresidente de Asuntos Institucionales, Sindicales y además lleva el área también de Integración y Participación Territorial. Joaquín, muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí. Antes de nada, bueno, COFER, ya hemos hablado aquí largo y tendido en este programa, inició una nueva etapa el pasado mes de enero con la elección de un presidente, que es José Rilo, que está al frente de esta nueva directiva, con una estructura, a mí me gustaría empezar, Joaquín, por ese tema, con una estructura completamente diferente, una estructura organizativa. Decíamos que en su caso usted es vicepresidente de Asuntos Institucionales y Sindicales y también lleva el área de Integración y Participación Territorial, si no me equivoco. Es así. Hombre, tenemos la suerte de contar con un presidente que aglutina pues todas y cada una de las voluntades que en su momento se manifestaron a la hora de conseguir realmente esta unificación del ámbito empresarial de las comarcas de Ferrol, León y Ortegal, ¿no? A partir de esa candidatura de consenso, por supuesto, tal como decíamos, ¿no?, dirigida y presidida por José Río do Pico, hemos hecho una división, una estructura por áreas y tanto hay tres vicepresidencias que las están llevando Ramón Sas, Manuel Iglesias, yo mismo y luego Cristóbal Dobarro como secretario y responsable de comunicación de la propia Confederación, estableciendo pues un ámbito en el que la participación de cada una de las asociaciones día a día es una realidad y además está muy cerca de lo que es la realidad cotidiana de cada una de las asociaciones, ¿no? Realmente COFER pretende ser una confederación que única y exclusivamente sea la realidad que nos transmite en el día a día cada una de sus asociaciones, de esas más de una treintena de colectivos que hoy pertenecen a COFER y que realmente empiezan a dar ya y a tener pues una representatividad en el ámbito de las tres comarcas, de manera que el día a día de cada uno de los ayuntamientos que integran estas comarcas lo tenemos presente en nuestras oficinas, en nuestras dependencias todos los días del año, ¿no? Joaquín, con esta estructura organizativa tan clara, tan delimitada, con esas áreas, supongo que se puede prestar un mejor servicio, una atención más especializada a los socios que presenten, bueno, pues cualquier duda, ¿no? Por supuesto, y además es que es el objetivo que tenemos para ello, ¿no? O sea, hoy tenemos estructuradas unas 16 áreas, pero tampoco son ningún número determinado. Si mañana existe o se ve la necesidad de crear un nuevo área para la atención o llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, así se hará y siempre y cuando pues exista un interés en llevarla a cabo, ¿no? Hay dos partes fundamentales en esta estructura. Por una parte es la organización interna del cómo tratar los asuntos, cómo llegar a ellos, cómo tratarlos dentro de la propia confederación, y luego pues está la segunda parte, que es la firma de convenios con otro tipo de entidades que de alguna manera pues están presentes en el ámbito empresarial y social y que realmente pues nos pueden dar una dimensión y un tratamiento de los diferentes temas de una manera más adecuada, ¿no? En su caso, tiene en dos áreas principalmente, asuntos institucionales y sindicales, que está relacionado, y hablaremos de ello, de los distintos convenios de colaboración que se ponen en marcha desde COFER pues con otras entidades o con empresas, y también el apartado del área de integración y participación territorial. Me gustaría empezar por este último. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué significa para COFER contar con esta área? Pues tremendo, tremendo. Es un trabajo además tremendamente agradecido porque hemos empezado con una visita institucional a todos y cada uno de los concellos del área de Ferrol, León y Ortegal. No hemos llegado todavía a todos, creo que llevamos 14 o 15 visitas.
una sola reflexión y pequeñita. En todos y en cada uno de ellos se ha visto la necesidad de la presencia de una organización empresarial que ayude a resolver los problemas y llevar una iniciativa de emprendimiento de cualquier tipo de acción socioeconómica en cada uno de esos concellos. Realmente no hemos recibido nada más que parabienes por parte de todos los alcaldes y es más, estamos confirmando una serie de actuaciones en cada uno de ellos donde vamos a ir celebrando una serie de conferencias de acercamiento de la realidad y de, y de la problemática empresarial a cada uno de ellos. En este momento pues creo que tenemos ya unas 5 charlas, conferencias con los empresarios de diferentes concellos y que realmente vamos a estar allí, vamos a estar pues eso, tratando con el empresariado local cada uno y cada uno de los problemas que ellos tienen, ¿no? Desde la puesta en marcha de COFER el pasado mes de enero, no sé si se ha incrementado el número de socios tras ver. A veces la gente es un poco reacia, ¿no?, a apuntarse a la puesta en marcha de nuevas entidades y sobre todo dice, bueno, vamos a dejar que empiece a andar un poquito y nos apuntamos después. ¿Ha incrementado el número de socios de empresas, Joaquín? Por supuesto. Vamos a ver, nosotros, nuestro objetivo no es tener empresas directamente en la Confederación. La Confederación fundamentalmente lo que presta son servicios a las diferentes asociaciones, bien de carácter sectorial o bien de carácter territorial, que tenemos en este ámbito nuestro, ¿no? En este momento tenemos unas 10-12 asociaciones pendientes de su integración o creación para su integración dentro de la Confederación. Son o bien en diferentes concellos de la comarca, de estas tres comarcas, que no tenían una representación empresarial y que hoy ya se está formando, están presentándose bien o se están creando, fundando para ser los depositarios de la representación de ese sector económico en su concello, o por otra parte, pues alguna que otra asociación que había quedado fuera de la primera incorporación y que hoy ya es una realidad su integración dentro de COFER. Esperamos que en el plazo no más allá de 6-10 meses casi podemos garantizar que vamos a tener una representación definida y funcionando en cada uno de los 22 concellos que integran la Confederación. Y en esa línea de integración, de sumarse, de contar con nuevas entidades empresariales, ¿cómo está la situación con la Asociación de Empresarios de Ferrolterra? Pues bueno, está en el mismo sitio que estaba. Nosotros seguimos tendiendo la mano para que pueda participar con nosotros siempre y cuando quiera estar dentro de este ámbito. No hemos puesto cortapisas en un principio, hemos creado un campo de juego donde, pues fíjate, si en este momento somos cerca de 30 y bastantes colectivos que participamos y estamos en este momento conviviendo y sacando adelante un proyecto tan importante para estas tres comarcas como es el de la unificación y el de una representación completa, indiscutiblemente Ferrolterra está con nosotros. Y de hecho, fíjate si está con nosotros, que 5 de los miembros del comité ejecutivo de COFER somos socios de Ferrolterra. Así con eso, fíjate si hasta qué punto pues puede haber en un momento determinado una homogeneidad clara en el tema. Y espero, no creo que no tardaremos mucho probablemente en tenerlos, en estar todos bajo el mismo ámbito, ¿no? Joaquín, dentro de integración y participación territorial, no sé si se incluyen las relaciones con, por ejemplo, las administraciones no ya locales, que sí que ha hablado de esas reuniones que han tenido con los distintos alcaldes de nuestra comarca, sino las reuniones pues con el gobierno autonómico. ¿Están pendientes? ¿Ustedes ya tienen un listado de reivindicaciones para hacerle al nuevo ejecutivo autonómico? Hombre, mira, la primera reunión que hemos tenido una vez pasadas las elecciones han sido con los representantes políticos que las urnas han manifestado. Tanto ha sido Diego Calvo, María de los Ángeles Díaz y no quería olvidarme de Natalia Barros, que está en segundo lugar. Bien, el objetivo fundamental en este momento quizás para...